Bueno, 1:20 ya de la tarde. Seguimos aquí en directo en Canal Sierra de Cádiz. Acaban de caer los datos COVID. O sea que vamos a ver cómo viene, ¿verdad? Los datos COVID de hoy de la comarca de la Sierra, donde lo primero que hay que destacar es un nuevo fallecimiento. Siempre lo digo de manera oficial, por lo menos cuando se contabiliza de manera oficial, ya son 126 los fallecidos en la comarca de la Sierra de Cádiz. Y hay que tener en cuenta hoy que hoy es el acumulado desde el viernes, que es el último dato oficial, hasta hoy lunes, viernes, sábado, domingo, para llegar a hoy. Pues en los tres días, 39 casos más se han notificado en la comarca de la Sierra de Cádiz, 39 casos más de COVID. Hay una ligera subida en los casos activos, los estoy analizando sobre la marcha porque es que han salido hace segundos. Hay una ligera subida, como decimos, en los datos activos en la comarca de la Sierra, porque ya son 159 casos los que han recibido, a los que se le ha practicado una prueba diagnóstica en los últimos 14 días y que han dado positivo. Son 159 casos. Esos son, pues, algunos más que la jornada del viernes, 10 más en concreto, ¿vale? De esos 39, pues 10 más suben la tasa activa ahora mismo. Actualmente la Sierra tiene una tasa de 137 casos, 6 por cada 100.000 habitantes, ¿vale? 159 casos, como decimos. En datos, pues se empiezan a igualar una semana que otra, pero sí que es cierto que 60 casos son de esta semana, 99 de la anterior, por lo que todavía podría seguir mejorando las circunstancias, la cosa en los próximos días, y esperemos que así sea. Lo más llamativo de todos los datos, lo más llamativo, aparte de que ya hay varios municipios con la tasa cero, mira, 3, 5, 6, 7, 8, 9 municipios. La mitad de nuestros municipios ya de la comarca de la Sierra tienen tasa cero. Pero para mí la más destacable hoy, porque son municipios los más pequeños de la comarca, es que una de las poblaciones más grandes también tiene tasa cero. Y en concreto se trata de Villamartín. Villamartín, que no ha notificado ningún nuevo caso, no ha tenido ningún nuevo caso de COVID en los últimos 14 días, por tanto tiene tasa cero Villamartín. Dato súper importante. Si decíamos que era bueno el de Arcos, que sigue en una tasa 35, 11 casos, 7 en la última semana, 4 en la anterior, 11 casos activos, Arcos, pues más bueno es todavía este dato que estamos diciendo de Villamartín. Por fortuna, Arcos también sigue con muy buenos datos, una tasa de 35. Alcalá del Valle no se recupera, todo lo contrario. La tasa sube a 634,5. Es donde ahora mismo hay mayor problema con el COVID en la comarca de la Sierra. Puerto Serrano ya está en 288, Olvera en 310, El Gastor 206 de tasa y Bornos 274, junto a Algodonales, que tiene 399, son los que todavía tienen la tasa más alta en la comarca. No sé cómo esto afectará o no afectará al tema de salir o no al nivel 2, porque se decide por zonas, por la sierra en este caso, no en un municipio sí o en otro no, pero claro, hay municipios que ya están muy bien, hay otros que todavía tienen algunos casos activos. Como digo, repito, se han notificado 39 casos menos del viernes hasta hoy, y de eso supone, pues, que hay 159 casos activos. ¿Activos qué significa? Bueno, pues con prueba diagnóstica hecha en los últimos 14 días y que han dado positivo, ¿vale? Que esos son 10 más que los que había el viernes, una tasa de 137,6. Si lo quieren comparar con la semana pasada, pues hemos pasado una tasa de 180 a una de 137, todavía sigue mejorando la cosa. Es normal que ya en esta fase, pues difícil que baje más, ¿no? Porque hay municipios que ya tienen difícil que baje más. Aún así hay que mantener, como decimos siempre, la guardia. Esos son los datos oficiales actualizados ahora mismo en la comarca de la Sierra. Bueno, voy a irme a algunos municipios que vamos a ver qué tal está el tiempo hoy por allí.
y también os puedo dar los datos particulares en caso de que sean municipios de los que todavía no os he hablado. Así que vamos a empezar esa ronda por pueblos y lo vamos a hacer en este caso en Algodonales, donde, como os digo, la tasa COVID está cercana a los 400. Hay 22 casos activos, 9 esta semana, 22 en la 22 en total, 13 en la anterior. Por tanto, parece que está estabilizada un poquito la cosa por Algodonales. Algodonales, que en cuanto al tiempo, ¿qué se prevé hoy? Pues de momento están viendo que no hay lluvia. No hay lluvia, pero sí que hay nubes, es lo que la tónica que estamos viendo en general en toda la sierra. En algunos sitios ya va abriendo un poco más el día, pero en Algodonales se siguen viendo esas nubes, y en concreto hay una probabilidad de precipitación todavía hoy cercana al 85% hasta el inicio de la tarde. La tónica general del tiempo en la sierra, estoy viendo la misma. Hasta esta tarde, probabilidad de precipitación, esta tarde y esta madrugada va a durar una tregua, pero mañana, a primera hora de la mañana y hasta la tarde, vuelven las lluvias y ya después se van. Ya después se van definitivamente. O sea que hay ahí varios huecos, varios espacios, podríamos decir. Hoy hasta la tarde, de la tarde de hoy, la madrugada ya no da lluvia, mañana da un poco más hasta eso de las 6 de la tarde y ya se va. Y eso se da también en esta localidad, en Algodonales, una localidad donde se espera que hoy las temperaturas vayan desde los 8 grados de mínima a los 15 de máxima. Algodonales. Nos vamos a otro municipio, a uno de los que tiene la tasa cero y que la tenía casi de los primeros y que la sigue manteniendo. Yo no sé ya cuántas semanas llevan con la tasa cero en Villaluenga del Rosario, pero la siguen teniendo. En esto de la tasa cero ayuda cuando uno es un municipio más pequeño, lógicamente. Es más fácil, parece, de controlar el virus, o por lo menos se está haciendo, se está controlando. Y en cuanto al tiempo, pues Villaluenga del Rosario también suele ser el municipio que nos deja temperaturas más bajas, siempre. Y hoy pues volverá a ser así. 5 grados de mínima, 10 grados de máxima, incluso la máxima ya es fresquita, hoy probabilidades de precipitación hasta el 90%, mañana en esa franja que os digo, de la mañana y la tarde, puede llegar al 100% y ya se va la lluvia durante toda la semana. Eso en Villaluenga del Rosario. Me queda por visitar hoy Grazalema, donde voy a ir ahora mismo y donde parece que si no ha llovido, casi se espera que llueva, porque está eso un poquito, la plaza la veo yo apagada, ¿no? Bueno, quiero recordar, aprovecho que estoy en Grazalema para decirlo, que podemos ver estas imágenes en directo gracias a la provincia de Cádiz.com. Que nos la cede con la webcam que tiene instalada en los diferentes municipios. La temperatura en Grazalema se espera hoy un pelín, un gradito más que lo que veníamos de Villaluenga. Si allí había 5 y 10, 5 de mínima, 10 de máxima, en Grazalema se espera 6 y 11 grados, con el 90% de probabilidad de precipitación hasta esta tarde. Luego viene ese campo que os dejo, que ya se está viendo, que ya se comienza a despejar, hasta mañana hasta 100% podría haber de precipitación, y ya toda la semana siguiente, por lo menos los días que de momento la EMET nos da previsión, nada de lluvia. Así que Grazalema pues también podría tener un fin de semana sin lluvia, en el momento en que ya saben que ha recuperado también su movilidad o parte de su movilidad con el tema del cierre perimetral. Me vengo a plató, dejo el repaso del tiempo, os daré las previsiones en unos minutos, pero vuelvo a más 8M. Hemos hablado de algunos ayuntamientos que han hecho vídeos, que han hecho lecturas de manifiesto y demás, pero también hay incluso alguna formación política que hoy, bastante tempranito, pues ya estaba realizando actos y comparecencias relacionadas con el 8M. Nosotros hemos estado en una de ellas esta mañana, en Arcos de la Frontera, con el Partido Popular, que nos hablaba así de la celebración de este día, de este 8M. Bien, pues hoy, como 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer, queremos desde el Partido Popular y desde Nuevas Generaciones de Arcos de la Frontera dar apoyo y visibilidad a la necesidad de seguir avanzando en la igualdad de género
igualdad de condiciones entre ambos sexos y en el fomento de las políticas y programas para luchar contra la diferencia entre hombres y mujeres. Sabemos que en este largo camino de lucha se han conseguido muchísimas cosas, muchísimos derechos, hemos avanzado mucho, la mujer ha avanzado mucho socialmente, culturalmente, políticamente, se ha avanzado mucho, pero sabemos también que el camino no ha terminado, la lucha no ha terminado, y es por ello que desde el Partido Popular estamos convencidos en las políticas que fomenten y que hagan romper esos techos de cristal, esas brechas salariales, así como cualquier otro aspecto que diferencie a un hombre de una mujer. Cuando hablamos de los logros que hemos conseguido durante todos estos años de lucha, nos gustaría hacer una especial mención y un especial agradecimiento y reconocimiento a todas esas mujeres anónimas, a todas las abuelas, tías, madres, a todas esas personas que han luchado porque hoy en día la mujer de hoy esté en la posición en la que está, hayamos conseguido los derechos que hemos conseguido y que le debemos que gracias a ellas nos encontremos en la situación y en la posición que merecemos como mujeres. También es importante plantearnos las diferencias, que actualmente, como decimos, el camino no ha terminado, y las diferencias culturales y sociales que siguen existiendo entre hombres y mujeres, y que desde el Partido Popular creemos que necesitamos hacer ese esfuerzo por eliminar esa diferencia entre hombres y mujeres a lo que nos referimos social y culturalmente. Y también puntualizar, ¿no?, de la necesidad de políticas que busquen la equidad entre mujeres que se encuentran en distintos ámbitos. Me explico con esto que a mujeres que, por ejemplo, se encuentran pues en una ciudad o en otro terreno, a mujeres que se encuentran, por ejemplo, en el ámbito rural, hay que buscar la equidad entre ambos tipos de mujeres para que ambas tengan los recursos necesarios para conseguir el mismo objetivo. Un objetivo ya sea educación, formación, en el ámbito laboral o en cualquier otro aspecto, se debe buscar esa equidad entre esos dos tipos de mujeres que se encuentran, pues como digo, quizás territorialmente en diferentes lugares. También queremos expresar y somos conscientes desde el Partido Popular de la necesidad de políticas que fomenten a los empresarios, que fomenten a las empresas, a la reincorporación al trabajo, por ejemplo, cuando una mujer ha sido madre, ¿no? A facilitar esa reincorporación y a que en muchas ocasiones no se ponga en la tesitura a la mujer entre tener que elegir entre su vida personal o su vida profesional. Es decir, que se políticas que aboquen a esa conciliación entre la vida personal y familiar para que la mujer no tenga que cuestionarse ese aspecto. Y hacer también, por supuesto, una especial mención. Y ahí sí que estamos orgullosos del avance que hemos conseguido, que repito, tenemos que seguir luchando, pero hemos conseguido un gran avance a día de hoy cuando miramos las mujeres arcenses y vemos mujeres empresarias, mujeres con puestos de importancia, con altos cargos, con puestos relevantes, por ejemplo, en el mundo de la política. Por no hablar de las médicas, enfermeras, que un papel tan fundamental y tan necesario, ¿no?, han tenido en esta pandemia que estamos viviendo y que desde el Partido Popular estamos totalmente orgullosos de todas ellas, de que se haya conseguido y de que estemos consiguiendo pues que la mujer tenga esos papeles relevantes, esos papeles de importancia y que hayamos llegado a ese punto. Además, también para ir concluyendo con esta rueda de prensa, en su preparación me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué es para nosotros ser mujer?
Y lanzo esta reflexión para que todas y cada una de las mujeres reflexionemos sobre qué es para nosotros ser mujer. Para mí tiene una definición compleja y una definición extensa, porque ser mujer es ser muchas cosas, ¿no? Pero sí que hay aspectos que la mujer de hoy en día, para mi entender, debe de tener. Es decir, hay aspectos como ser una mujer fuerte, ser una mujer valiente, ser una mujer independiente en todos los aspectos, en todo lo que abarca la independencia. Es decir, ser capaz de valernos por sí misma, que en eso estamos y lo estamos consiguiendo y estamos demostrando que es así. Y sobre todo ser una mujer empática, ¿no? Ser una mujer con empatía hacia los demás y entre nosotras mismas. Pero hay un aspecto que sí que me gustaría señalar, que ser mujer hoy en día debe ser libre. Es decir, una mujer debe ser libre. Debemos entender libre cuando decimos, y me refiero a libre cuando decimos a ser la mujer que queramos ser, ¿no? Es decir, nosotros tener la libertad de elegir qué tipo de mujer queremos ser, en qué momento queremos ser ese tipo de mujer, y que seamos nosotros, no socialmente ni culturalmente, quien nos diga o quien nos indique en qué momento pues debemos de ser una cosa u otra. Con eso me refiero a que cada mujer elija, ¿no? Pues si quiere ser una mujer artista, si quiere ser madre, si quiere ser ama de casa, si quiere ser una mujer que trabaja fuera del hogar, si quiere ser lo que quiera ser, pero que sean ellas mismas y por sí mismas las que elijamos qué tipo de mujer queremos ser, o si queremos ser todos esos aspectos a la vez, pero que seamos nosotros las que lo decidamos. Pues bien, para terminar y para concluir con esta rueda de prensa, desde el Partido Popular, repito, estamos convencidos en seguir luchando para conseguir la igualdad, en fomentar las políticas que eliminen cualquier barrera que una mujer se puede encontrar a lo largo de su vida, y en que, como han hecho nuestras abuelas, como he dicho al principio, nuestras tías, en allanarnos el camino, en que hoy en día la mujer tenga la posición que tenga, nosotros debemos de seguir esa lucha por las generaciones venideras, por esas generaciones de mujeres que nos van a seguir, y que debemos y estamos en el deber de seguir luchando por conseguir esa igualdad, eliminar todas las barreras que las mujeres nos encontramos por cuestión de género, y nada, y feliz Día Internacional de la Mujer a todas las mujeres. Bueno, vamos a ver la lectura también del manifiesto en el caso de Villamartín, que también ha tenido lugar hace escasos minutos. Lo podemos ver aquí en Canal Sierra de Cádiz. Buenas. Un día, un año más, hoy 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues hacemos conmemoración al día. Por los motivos de la COVID-19, pues no podemos hacer actos presenciales ni nada que otros años hemos hecho, así que pues vamos a hacer una lectura del manifiesto con los compañeros, y nada, pues decir que este día, recordar este día es todos los días del año, no solamente el 8 de marzo. Hay que luchar diariamente por la igualdad, por una igualdad sana, igualitaria entre hombres y mujeres. Pues nada, sin más preámbulos, comienzo el manifiesto. Un año más, las Diputaciones de Andalucía nos unimos para reivindicar el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Lejos queda ese 1911 en el que más de 1 millón de mujeres se manifestaron para exigir su derecho al voto, su derecho al trabajo, a ocupar cargos públicos, a la formación profesional y a la no discriminación, y es largo el camino recorrido hasta llegar a este 8 de marzo de 2021. No podemos despreciar los avances conseguidos en la conquista de la igualdad real entre hombres y mujeres. El feminismo es una historia de éxito, dice Nuria Valera, pero los progresos no han sido lo suficientemente rápidos ni profundos. Aún falta mucho por transformar hasta conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y niñas.
Hoy que afrontamos una de las mayores crisis del siglo, hoy que la COVID-19 ha provocado una terrible conmoción en nuestras sociedades y economías, y que hay quienes han aprovechado para poner la igualdad en punto de mira. Debemos impedir que esta crisis ahonde la brecha de la desigualdad. El 8 de marzo de 2018, el país se paró para gritar basta y alumbrar un mundo nuevo, libre de violencia machista, de desigualdad de trato, sin brecha salarial, para poner en el centro los ciudadanos, los cuidados y visibilizar que hay otra forma de consumo. 3 años después aquí seguimos, en pie, imparables, en movimiento. No podemos imaginar aún las consecuencias de esta pandemia, pero sin duda, y teniendo en cuenta la situación desigual de partida de las mujeres, los impactos negativos caerán en mayor proporción sobre ellas. Empezando porque la falta de corresponsabilidad en el hogar conlleva a que sean las mujeres las que se ven forzadas a reducir las jornadas para cuidar de la infancia y de las personas dependientes. Situación que se ha visto agravada por el cierre de centros educativos en el confinamiento y que perdura aún con la práctica desaparición de actividades extraescolares y la carencia de servicios públicos que ayuden a conciliar. Los datos del Instituto Nacional de Estadística lo confirman. El tiempo que las mujeres dedican a trabajos del cuidado y del hogar duplica lo de los hombres. Ellas destinan 26,5 horas a la semana, frente a las 14 horas de ellos. Al mismo tiempo, contemplamos con preocupación el fenómeno de la despoblación en el ámbito rural, motivado principalmente por la falta de servicios públicos asistenciales y por la huida del sector privado al ámbito urbano, que hace sumamente complicada la vida en nuestros pueblos. En Andalucía, la crisis derivada de la pandemia ha agravado en esta brecha de género, tal y como han puesto de manifiesto los datos de la última encuesta de población activa, que revela que el año 2020 cerró una tasa de paro femenino del 27,27%, 7 puntos por encima de la tasa de desempleo masculino. Las mujeres continúan asumiendo la mayor parte del trabajo de cuidado y doméstico. Un trabajo que, remunerado, supondría una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares anuales, el triple si la comparamos con la industria mundial de la tecnología. Si estos servicios se valoraran sobre la base de un salario mínimo por hora, equivaldrían al 14,9% del PIB español. A nivel mundial representan el 9% del PIB. A la brecha laboral y social debemos sumar la brecha digital de género, que colocará a muchas mujeres en desventaja frente a un futuro en el que resultará más difícil y les tomará mucho más tiempo reincorporarse al mercado de trabajo, con las consiguientes consecuencias personales, económicas y sociales. Eso sin contar con la brecha de género en los contagios denunciados por la propia ONU. Aún así, hay quienes se atreven a lanzar discursos que niegan la realidad, que cuestionan la necesidad de seguir en la lucha. La fábrica de desigualdades sigue funcionando a toda velocidad a lo largo de la vida de las mujeres, dándose por sentado que su carga genética va asociada al servicio familiar obligatorio. Por eso cada día es más urgente un pacto con los cuidados, un entrar tú para salir yo, una corresponsabilidad en los espacios públicos y privados, que mis labores pasen a ser nuestras labores, hacer el tránsito de la obligación de cuidar al derecho a ser cuidada. No basta con apelar a la corresponsabilidad de manera individual o social. Urge impulsar cambios desde la base misma de la educación y que tanto las empresas como los servicios públicos se impliquen. Bueno, y además de esta lectura del manifiesto que hemos puesto en Villamartín, ya saben, vamos saltando de pueblo a pueblo, ya os lo decía, hoy 8 de marzo, pues casi todas las actividades estaban relacionadas con este Día Internacional de la Mujer. Pues nos vamos a ir hasta el bosque, donde también ha habido una lectura de un manifiesto con motivo de este día. Bueno, la alcaldesa, en este caso, ha sido la encargada
de presentar a la persona que finalmente es la que ha leído el manifiesto. Nos han mandado este vídeo. De momento el audio de la alcaldesa no nos llega bien. No sé si podremos escuchar el de la persona que ha leído el manifiesto, como decimos. En este caso, en el Ayuntamiento del Bosque se ha buscado una mujer y además sanitaria para que sea la responsable de esta lectura. Vamos a ver si los compañeros pueden comprobar que es que vamos sobre la marcha. Esto tiene la televisión en directo. Yo os lo tengo que confesar, vamos sobre la marcha, ya estábamos casi terminando el programa y muchos ayuntamientos se han apresurado a mandarnos, oye, que mi vídeo, que aquí lo tenéis, que hemos cogido de tiempo. Bueno, que sí, que vamos a intentar a ver si se escucha bien, y si no, vamos a dejarlo. Bueno, esa era nuestra intención, mostrar también en el bosque en la celebración de este día. Bueno, pues vamos a ver ahora, si os parece, os he ido visitando municipio por municipio con el tema del tiempo, pero vamos a ver las previsiones del tiempo, que ya un servidor, que de esto pues, no sabe mucho, simplemente interpreta lo que dice la EMET, ya os he dicho, os he adelantado que si viene la borrasca, que si se va, que si entra, que si sale. Yo creo que mejor que ellos, desde la Agencia Estatal de Meteorología, nadie nos lo va a explicar, vamos a escucharlos y a la vuelta os sigo contando desde aquí, desde la sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Seguimos hablando de precipitaciones en el este peninsular, pero tendemos hacia el tiempo estable y esta mañana teníamos los cielos muy nubosos en ese área con precipitaciones, también nubes en el centro y en la meseta norte con precipitaciones, incluso con nieve en áreas de montaña, y esta mañana incluso teníamos nevadas en la ciudad de Burgos, cielos algo más despejados en el oeste, sobre todo en el suroeste. De cara a las próximas horas, las altas presiones se retirarán del este y del centro peninsular, dando paso al anticiclón. Esas altas presiones que nos anuncian de cara a la jornada del miércoles ascenso térmico, por lo que estén atentos a la predicción. En cuanto a esas precipitaciones, se irán retirando del este peninsular y del archipiélago balear. Todavía mañana serán importantes en el litoral sudeste, pero tendemos hacia el tiempo estable y a precipitaciones en forma de chubasco que irán desapareciendo ya de cara a últimas horas de la jornada del martes, aunque de momento esta tarde seguimos hablando de precipitaciones localmente fuertes, incluso con tormenta en el este y en Baleares, precipitaciones en forma de chubasco por esas nubes de evolución en el interior y en el centro peninsular, y nieve todavía en punto de la Cantábrica. En los picos de Europa, por ejemplo, se pueden alcanzar acumulados de más de 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1000 metros. Las temperaturas descienden hoy, las diurnas en el noroeste peninsular, destacar esos 12 grados de Salamanca, 10 en Valladolid u 8 en Palencia, y de cara a la jornada de mañana tendremos todavía esas precipitaciones localmente fuertes, persistentes y con tormenta en el litoral sudeste, la Comunidad Valenciana y el archipiélago balear, más débiles y dispersas en el área Cantábrica, incluso llegando a remitir, y por la tarde, como decíamos, tendemos hacia el tiempo estable, irán a menos esas precipitaciones, aunque todavía tendremos alguna en forma de chubasco en áreas de montaña en el archipiélago canario, tanto por la mañana como por la tarde, precipitaciones al norte de las islas más montañosas. Y mañana tendremos más frío, por la mañana descienden las temperaturas mínimas, sobre todo en el norte, con ese grado bajo cero de Palencia o cero de Soria, suben en el área de Galicia las diurnas en torno a los 15 grados, también en el nordeste, 15 grados en Barcelona en las horas centrales, destacar 13 en Madrid o 18 en Sevilla, en el archipiélago canario en las horas centrales tendremos 21 grados en Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo. Recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web. Bueno, un apunte informativo más, el que os comentaba. Se han suprimido definitivamente, bueno, definitivamente, son decisiones políticas que siempre son reversibles, por supuesto, para un lado o para el otro, pero ahora mismo se han suprimido los aranceles que se le aplicaba a un producto tan nuestro como el aceite de oliva. Hay que recordar que en la provincia hay casi 4.000 agricultores que producen 8.500 toneladas al año de aceite. El 85% es de nuestra comarca, de la sierra. Y se estaba viendo con un sobrecoste para el consumidor del 25%, porque se grababa con un 25% más el producto en Estados Unidos como un arancel para
digamos, desmotivar la compra del producto y apostar por otro producto a lo mejor local. Bien, pues una vez que eso se elimina, los productores esperan que hasta el 80% de su venta en Estados Unidos que se había perdido, pues se vuelva a recuperar. Esperemos que sea así. Esto se estaba aplicando desde el 18 de octubre de 2019. Hay que decirlo, con la salida de Donald Trump, pues se ha dejado de aplicar. ¿Qué supone? Pues para COAG, por ejemplo, la organización agraria COAG Andalucía, a través del responsable regional del olivar, Juan Luis Ávila, ha dicho que estamos de enhorabuena en el sector del aceite de oliva y que por fin se hace justicia en unos aranceles que eran totalmente injustos para nuestro sector y que han generado muchos problemas. Ya se sabe, si aumenta la demanda también por Estados Unidos, se considera que se podría afrontar el sector con mejores expectativas. Ya saben que además nuestro sector olivarero tiene un problema importante porque es un olivar de montaña de difícil mecanización, que no me salía, y eso pues todavía le hace más bueno, para mi gusto, pero también menos rentable de cara a competir con otros aceites de oliva de zonas mecanizadas. Así que eso era un problema más. Esperemos que con la apertura de la mano por parte de Estados Unidos, pues esto mejore. Me voy a ir, pero voy a recordar esa información de utilidad que nos llegaba en algunas zonas de arcos de la frontera, que mañana se prevén cortes del suministro de agua, como decimos, información que nos llega de utilidad entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Nuestro afán es únicamente el de serles útil, porque incluso lo hemos criticado el corte, hemos dicho que no entendemos cómo se hacen por la noche, pero bueno, es así. Puede afectar a las zonas de Miguel Mancheño, Muñoz Vázquez, Duque de Arcos, Barriada La Verbena, Barriada La Molina y zona del Retiro, nos dicen. Así que, pues bueno, habrá que hacer acopio de agua, ya que otra no queda. Bueno. Gracias por su atención, gracias por estar ahí. Nosotros llevando la vida en directo, las noticias en directo, nuestra comarca en directo, como no podía ser de otra forma, aquí en Canal Sierra de Cádiz. Mañana habrá más información. Hasta mañana.